Hoy os traigo un vídeo muy corto de una tragedia real que parece sacada de un guión de la saga Destino Final. Y es que muchas veces la realidad es más aterradora que la mejor película de miedo. Ninguna de las víctimas de esta tragedia pudo ver venir la desgracia que se cernía sobre ellas, y nadie pudo hacer nada para evitar el macabro efecto dominó que se vio desatado aquel día. Los habitantes de la localidad todavía recuerdan aquellos hechos con incredulidad y tristeza. Esto es la historia de la cuádruple tragedia de Buenos Aires. Nos encontramos en Buenos Aires, Argentina, concretamente en el barrio de Caballito, el día 21 de octubre de 1988. Se trataba de una mañana más en aquel barrio de la capital. Por la esquina de la avenida Rivadavia y la calle Morelos, circulaba la gente con más o menos las mismas preocupaciones que tiene ahora. Lo que no sabían era que una terrible desgracia acechaba desde lo alto de uno de los bloques de pisos de esa calle. En uno de los apartamentos del 13º piso de aquel edificio vivía la familia Montoya. El señor Montoya era profesor de física y vivía allí con su esposa, su hija y la mascota de la familia, que era un gracioso caniche llamado Cachi. La familia amaba a su perro, pero por desgracia no se lo habían podido llevar de vacaciones con ellos, así que contactaron con su vecino para ver si podía sacarlo a pasear y darle de comer. Su vecino aceptó y se encargó del animal, pero de todas formas, el caniche se pasaba mucho tiempo solo en casa. Fue en una de estas horas muertas cuando el perro, aburrido de estar encerrado, se asomó demasiado entre las barras de la barandilla del balcón y cayó al vacío desde una altura de aproximadamente 32 metros, lo cual desató la sucesión de tragedias. Un caniche medio de unos 15 kilos cayendo 32 metros de altura al vacío puede llegar a golpear contra el suelo con una fuerza equivalente a unos 480 kilogramos aproximadamente. Un golpe en la cabeza con dicha fuerza básicamente es capaz de partirte el cráneo. Y en su trayecto directo hacia la avenida Rivadavia, muy transitada por la gran cantidad de comercios, súbitamente se encontró con la cabeza de una transeúnte. La señora se llamaba Doña María Fortunata Espina, de 75 años, y la mala suerte hizo que las leyes de la física no fallaran. Semejante encuentro derivó en una sincronización perfecta de perro, cabeza y muerte. El violento golpe dejó a la señora Espina tendida en la acera muerta, con el perro a un lado también sin vida. El resto de las personas, testigos incrédulos, no podían comprender de dónde había caído el caniche. Ante el suceso, numerosas personas se acercaron al transitado lugar para atestiguar lo ocurrido, un poco por morbo, otro tanto por legítima curiosidad. Entre las personas que se querían acercar a ver la tragedia se encontraba Edith Solá, de 46 años, quien supuestamente cruzó la avenida de forma descuidada y sin mirar si venían coches. Su némesis fue el autobús interno 15 de la línea 55, que sin tiempo a maniobrar ni a frenar, se llevó a la mujer por delante. Según un testigo del lugar, el atropellamiento fue terrible. La agarró de frente y la arrastró varios metros. Hasta el día de hoy, el chofer, Manuel Alberto Lepore, debe seguir consternado y afligido por el maldito accidente. Pero eso no es todo, ya que un caballero que transitaba por la acera de enfrente de la calle Rivadavia lo vio todo. Desde la caída del perro y la muerte de Doña María hasta el atropellamiento de Edith, el hecho de presenciar tal catástrofe le generó un estado de shock que acabó derivando en un paro cardíaco. Tristemente, falleció de camino al hospital cuando era transportado por la ambulancia. Su nombre y edad nunca se hicieron públicos. Esta serie de catastróficas desdichas se desencadenó en unos pocos segundos, convirtiendo el tranquilo barrio argentino en un despropósito que a día de hoy todavía se recuerda. Llegó a los periódicos de todo el mundo, incluyendo americanos, australianos y europeos. Nadie podría haber predicho esta catástrofe y realmente es muy difícil de imaginar que pueda suceder algo así, pero las casualidades pueden llegar a ser perturbadoras. Definitivamente, esta historia parece sacada de un guión de Destino Final. Si te ha gustado el vídeo, dale like, me ayudas una barbaridad. Aquí te dejo otras historias escalofriantes por si quieres echarles un vistazo. Nos vemos en el siguiente vídeo.